Bueno, buenos días a los que no saludé. Es un placer estar de nuevo acá compartiendo la palabra de Dios con mis hermanos. Y siempre pienso en lo mismo cuando subo acá o cuando hay que preparar algo para la cena del Señor, cuando uno está pensando en compartir algo con los hermanos. Y pienso en la responsabilidad, pienso en que no quiero decir nada que salga de mí, del Matías, sino que todo lo que quiero compartir le pido a Dios que sea guiado por Él, por su Espíritu. Uno a veces comete el error de en su necesidad expresar mal alguna parte de la Escritura de Dios y transmite mal un conocimiento. Uno quizás queriendo enseñar algo, pero que uno lo tomó para sí, como que le sirvió en ese momento, y quizás estaba confundido en la forma en la que lo tomó y lo transmitió mal, si lo transmitió así. Entonces siempre pienso en eso, en la responsabilidad que requiere estar en un lugar donde hay muchos que te están escuchando y que están esperando que Dios les muestre, que Dios les hable, que Dios les enseñe. Así que lo mejor que podemos hacer en este momento es orar y pedir a Dios que sea Él quien hable, que sea Él quien dirija esta reunión, que sea Él quien se encargue de que cada uno de nosotros recibamos lo que necesitamos de la manera correcta, ¿sí? Siempre bajo la luz de la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener una oración. Bendito Dios, te damos gracias por esta mañana, por este privilegio que tenemos de reunirnos a escuchar tu palabra. Y Padre, quiero pedirte que me limpies de todo pecado, que quites de mí, Señor, todo lo que pueda estar interfiriendo, Señor, estar trabando, Señor, lo que realmente tú quieres mostrar, Padre. Señor, nos humillamos delante de tu presencia reconociendo que somos insignificantes, reconociendo que no somos nada, para poder recibir de ti, el Hacedor del Universo, el Creador, lo que tienes para nosotros en esta mañana, Padre. Y en esa condición de humillados, de postrados, de rodillas delante de ti, Señor, queremos recibir todo lo que tienes para nosotros, Padre. Oramos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Marce, ¿ya sacaste las botitos? Ah, bueno. Te iba a decir que las saques rápido porque si no a los 15 minutos estoy transpirado y parece que estoy dirigiendo un partido en vez de... Bueno, habíamos quedado en la cena con un... Mi intención fue dejarlos con un pensamiento del padecimiento del Señor Jesús, el padecimiento previo a la crucifixión. O sea, del Señor Jesús transcurriendo los años de su vida, sufriendo, sabiendo que Él iba a padecer por nosotros en esa cruz. Y mi intención era dejarlos pensando en eso y hacerles una pregunta. ¿Por qué el Señor Jesús padeció todo lo que padeció? ¿Por qué el Señor Jesús sufrió todo lo que sufrió? Y a través de esa pregunta viene el mensaje de esta mañana. Yo quiero compartirles una parábola. A los que están en el grupito de WhatsApp de la iglesia, vieron el anuncio que hizo Edgar. Y la parábola es la parábola de la perla preciosa, la perla del gran precio. Y la perla del gran precio, así como se la nombra, justamente, tiene un valor y un significado muy importante para los hijos de Dios. Y acá es donde quiero aplicar esto que hablé como introducción de la responsabilidad y de decir realmente las cosas como son, como están expresadas en la Biblia y para quién están expresadas en la Biblia, y no cometer el error de apropiarme de algo que me hace bien a mí y transmitirlo mal. Vamos a leer la parábola, busquemos
Mateo, capítulo 13, versos 45 y 46. Recordemos que una parábola es una historia terrenal que tiene un significado celestial, ¿sí? Es una historia terrenal con un significado celestial. Esta parábola dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Podemos ver en la parábola un personaje que es el mercader, quien disfruta de buscar perlas y que cuando haya una que le gusta, la compra. ¿Y de qué modo la compra? Vende todo lo que tiene para comprar esa perla preciosa. Así que bueno, esta perla tiene un gran precio, un gran valor para este mercader, porque él decide vender todo para poder comprar la perla. Esta parábola hace, no recuerdo cuánto, pero no sé si Nati se va a acordar, yo había preparado un mensaje hace muchos años en Buenos Aires referente a esta parábola, y había algo que no me cerraba de las cosas que había leído. Ustedes fíjense cómo uno acomoda las cosas, quizás a veces si en ese acomodar las cosas comete el error. Vamos a ir viendo ahora, a medida que vamos avanzando, el significado erróneo, equívoco de esta parábola, y que permanece en algunas escrituras, en algunos devocionales. Yo recuerdo que en el devocional en el que había leído la parábola y en la que estaba mal expresada el significado, era el devocional de un librito que se llama La Buena Semilla. Vamos a avanzar un poquito. El Señor Jesús comienza a hablar de parábolas, ¿no? En Mateo 13 vemos varias parábolas. Vemos la parábola de la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza. ¿Cuál otra vemos? La parábola del tesoro escondido. Vemos varias parábolas. Y hay un estudio muy hermoso para hacer de las parábolas, pero vamos a centrarnos en la de la perla preciosa. En un momento los discípulos le dicen al Señor Jesús: ¿por qué le hablan parábolas a la gente? Y Él les dice algo muy importante. Si quieren buscarlo, Mateo 13, 10 y 11, ahí es donde los discípulos le preguntaron a Jesús por qué le hablan parábolas. Y Él les respondió esto: a vosotros os es dado conocer el misterio de los cielos, mas a ellos no. El Señor Jesús necesitaba expresarle de alguna forma los misterios que tenían que ver con el reino de los cielos, con la eternidad. Entonces le refirió estas parábolas para que la gente pudiera entender cuál era el mensaje. En la historia esta de la perla preciosa vemos a un mercader, entonces un hombre de negocios sería un mercader, quien busca comprar una perla preciosa y que cuando la encuentra, cuando la halla, vende todo lo que tiene y la compra. Pensando en esto de que la parábola está referida al reino de los cielos, déjenme decirles que esta es una de las parábolas que más que más confusión ha generado en cuanto a su significado. Y no lo digo yo, lo vamos a comprobar con la escritura. ¿Cuál es el verdadero significado de la parábola? La versión generalizada que encontramos dice que el mercader es el hombre, ese hombre de negocios, somos cada uno de nosotros, es el pecador en búsqueda de Dios, en búsqueda de aquel que es un ser superior y que cuando lo encontramos somos capaces de dejar todo por él.
Si lo pensamos, o sea, si lo pensamos fríamente, no fríamente, rápidamente, puede tener sentido, porque uno en el amor, uno en el gozo y en lo que produce la salvación del Señor Jesús en nuestra vida, uno de repente dice, quiero dejarlo todo por Él, quiero hacer esto y dejarlo todo por Él, porque Él me amó, porque Él me salvó. Entonces cae uno en el afán de querer servir a nuestro Señor, a nuestro Dios. Caemos en el error de malinterpretar una palabra y creemos que entonces el mercader es el hombre en búsqueda de Dios y que cuando lo encuentra deja todo lo que tiene para seguirle, para tomarlo, para apropiarse de ese Dios. Ahora, el hombre como pecador, nosotros, el ser humano como pecador, estamos tan lejos de eso, estamos tan lejos de querer buscar a Dios. El hombre pecador no busca a Dios. El hombre pecador no está en búsqueda de Dios. El hombre pecador se siente cómodo en el lugar en el que está. El hombre pecador no reconoce que hay un ser superior. El hombre pecador no está queriendo buscar ese bien de Dios, sino que es al revés. Dios está en búsqueda del pecador. Dios está en búsqueda de aquel que necesita ser salvado por Dios. Así que sería imposible creer que nosotros como hombres en condición de pecadores pudiéramos estar en búsqueda de Dios. Quizás haya alguna excepción. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces, pero fíjense que al final termina siendo lo mismo. El Señor muchas veces utiliza en nuestra vida situaciones que nos llevan a los pies de Cristo. Situaciones de dolor, situaciones de pérdida que nos llevan a los pies de Cristo. Entonces uno en ese momento de situación está como en búsqueda de Dios. Pero fíjense, si vemos todo el panorama, Dios permitió que vos pases por esa situación para encontrarte. Porque quizás tu corazón estaba tan duro, tan enceguecido por el pecado, que Dios permitió que vos pases por esa situación dolorosa, por esa situación que te sobrepasó. Entonces vos te encontraste como en un momento de la situación, como en la búsqueda de ese Dios. Pero todo fue planeado por Dios para encontrarte. Todo fue dejado pasar por Dios para encontrarte, para encontrar ese momento justo en el que vos podés mirar para arriba y darte cuenta que hay un Dios. Pero fíjense, no es eso, no es que nosotros estamos en búsqueda de Dios y le hallamos. Es Él quien nos invita primero, es Él quien nos ama de antemano y es Él quien nos busca de antemano. Antes de que nosotros pensáramos en un Dios en nuestra vida, Él estaba planeando algo, Él estaba viendo la forma de encontrarte y de que vos le conozcas. Fíjense, Adán, ¿qué pasó con Adán? Adán estaba en el huerto del Edén y escondido. Y si Dios no le hubiese llamado, Adán no hubiese salido de su escondite. Cuando Dios le llama a Adán, él estaba escondido, ¿sí? Estaba escondido, estaba metido en su pecado, avergonzado en su pecado. Así que en ninguna manera podemos aceptar y decir que nosotros como pecadores estamos en búsqueda de Dios. Porque el pecado nos avergüenza, porque el pecado nos tapa y nos aleja de Dios. Y es Él quien está tratando de buscarnos y diciendo, Matías, ¿dónde estás? Matías, ¿dónde estás? Y entonces nosotros ahí respondemos y escuchamos la voz de aquel que quiere rescatarnos y que quiere acercarse a nosotros. Pero vamos a seguir avanzando y analizando esta versión que está equivocada. Vamos a seguir avanzando en la versión, pero para ver realmente cuáles son los errores que podemos cometer y cuál es realmente el verdadero significado de esta parábola. Decíamos entonces que el hombre busca en búsqueda de Dios, sería una mentira, sería algo imposible de creer. El pecador está siempre en condición de bancarrota. El pecador siempre está en condiciones inferiores. Entonces nada tendríamos para ofrecerle a Dios para decirle, vamos a comprar la salvación. Ante los ojos de Dios,
El pecador está en condiciones de bancarrota, ¿sí? De alguien que no tiene nada para entregar a cambio de algo, entonces están en condiciones de bancarrota. Si pudiéramos, pusiéramos como ejemplo, o sea, supónganse que esta versión es correcta y que entonces nosotros podríamos juntar cosas buenas y comprar a Dios. Miren, hermanos, si nosotros juntáramos a todos los creyentes del universo y pusiéramos en una copa cada obra buena de cada uno de nosotros y pasar esa copa por cada uno de los hermanos que estamos allí, llegaría la copa al último hermano y esa copa seguiría vacía. Esa copa no alcanzaría para salvar ni siquiera a uno. Esa copa estaría vacía, su contenido sería nulo para poder comprar algo tan grande. Entonces, vamos a ver en Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni uno hay en condiciones de poder decir, yo voy a comprar a Dios, voy a comprar su salvación y le voy a dar a cambio de la salvación todo lo que tengo. Porque no hay ni siquiera uno. No hay ni uno que haga el bien, no hay ni uno que haga algo que le permita acceder a esa salvación. No hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo es contundente en esto. Y aún más contundente Isaías. Miren lo que dijo Isaías. Todos nosotros somos como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Aún más fuerte es lo que dice el profeta Isaías en cuanto a nuestra condición humana. En cuanto a nuestra condición de pecador. Entonces me genera rechazo creer que yo pudiera alcanzar esto. Me genera rechazo creer que yo pudiera comprar esto tan grande. El solo hecho de pensar de que yo pudiera comprar la salvación, de que yo pudiera ser en esta parábola el mercader que venda todo y adquiera la salvación y adquiera ese don de Dios, es blasfemia, es anatema, es hablar algo que no corresponde, es irrespetuoso ante la presencia de Dios, creer que podemos comprarle, creer que por las cosas buenas que hayamos hecho, por muchas que creamos que sean, podamos comprar esta salvación tan grande. Es entonces donde tenemos que tener cuidado, donde tenemos que ser realmente sabios y pensantes y pedir siempre a nuestro Dios que nos muestre con su palabra realmente qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nos quiere mostrar, para que no caigamos en este tipo de errores. Hay tres cosas importantes que debemos saber y que nos van a ir aclarando el panorama en respecto de esta parábola y su significado. El primer punto importante es que nosotros no buscamos a Dios. ¿Sí? Eso es, déjenme decirlo así, eso es ley. Nosotros no buscamos a Dios. Nosotros estamos lejos de Dios porque queremos. Nosotros pecamos y cuando pecamos somos conscientes de que estamos pecando. Nosotros elegimos y decidimos pecar porque Dios dice que el Espíritu está intercediendo en todo momento y que cuando estamos por hacer algo que no nos conviene, Él nos muestra. Y nosotros elegimos y decidimos hacer eso malo o decidimos acatar la voluntad de Dios, acatar la señal del Espíritu que nos está mostrando que estamos por equivocarnos. Entonces nosotros no podemos estar en búsqueda de Dios. Nosotros estamos lejos de Dios, estamos en situación de condena, estamos en situación de pérdida delante de nuestro Dios.
Entonces, como primer punto importante, nosotros estamos lejos, no estamos buscando a nuestro Dios. El segundo punto: si le buscáramos, si tuviéramos la intención de encontrarle, no tenemos nada para ofrecerle. Estamos vacíos, no tenemos con qué agradarle en nuestra condición de pecadores. Y el tercer punto y más importante: el Señor Jesús, la obra de Cristo en la cruz, ese sacrificio del que hablamos en la cena, donde Él padeció y entregó todo, y su padecimiento fue tan grande, tan agonizante, y fue por nosotros, esa obra tan grande, y este es el tercer punto, no está a la venta. El Señor Jesús no estuvo, el Señor Jesús no está, ni estará a la venta, nunca. El Señor Jesús está buscándonos, está llamándote a vos, está llamándome a mí, y no está a la venta. Él está porque quiere encontrarte, Él está porque quiere tener un encuentro con vos y quiere enseñarte cosas nuevas, Él está porque quiere mostrarte cuál es el plan de Dios. Entonces, Él no está a la venta. Nada podemos hacer para adquirirlo. Nada podemos dar de nosotros para adquirirlo. Nada tenemos para poder recibir esta salvación tan grande. Tito también habla de nuestra condición como pecadores. Vamos a buscar, acompáñenme. Tito, capítulo 3. Del verso 3 al 7 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, porque para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Clarísimo. Nosotros estábamos en una condición, dice Tito, en una condición de rebeldía, en una condición de pecado, donde nos llevamos mal los unos con los otros, donde todo era desobediencia. ¿Pero qué pasó? Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Verso 5: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nada de nosotros pudiera habernos salvado de esta condenación eterna. Nada, y lo repito y lo reitero, nada de nosotros pudiera haber hecho que esta salvación sea comprada por nosotros. Nada teníamos. Así que no solo no podemos comprar al Señor Jesús, sino que desde el principio de nuestra vida, desde el nacimiento, estamos en deuda con nuestro Dios por nuestra condición humana, por nuestra condición de pecado. Entonces, vayan pensando, porque quiero que juntos vayamos encontrando cuál es el significado de esta parábola. ¿Quiénes son los personajes que intervienen en esta parábola? ¿Para quién está dedicada, para quién está dirigida esta parábola? ¿El mercader? ¿A quién hace referencia entonces? Me gustaría que participemos, ¿eh? El mercader de la parábola, ¿a quién hace referencia entonces? A Jesucristo. Nuestro Señor Jesús es el mercader en búsqueda de perlas. Nuestro Señor Jesús es aquel que entregó todo. Es aquel que
lo vendió todo para adquirir una perla. Y acá entras vos, acá entro yo, acá entran todas las personas del mundo, porque el Señor Jesús está como un mercader buscando comprar perlas. Y fíjense qué comparación, fíjense la forma en la que el Señor Jesús nos ve, la forma en la que el Padre ve al hombre, al ser humano, siendo que nosotros somos nada, siendo que leemos recién lo que dice Tito, que nada teníamos, que nada podríamos haber hecho, que todo era vanidad, todo era despreciable, todo era rebeldía. Y sin embargo Dios me mira, te mira y te ve como una perla preciosa. Te mira como una perla a la cual quiere comprar y a la que está dispuesto a entregar todo y venderlo todo con tal de adquirirla. Y preparando este mensaje, en su momento cuando ya lo había hecho y ahora reforzando en estos días para compartirlo con ustedes, estuve indagando, ustedes no sé si saben cómo se da la formación de una perla en la ostra. Y esto es así. La ostra es un ser vivo, ¿sí? Es un molusco, un ser vivo. Y dice los biólogos que la perla crece dentro de la ostra a causa de algo que le acontece a la ostra. Y es increíble que algo que sucede en el fondo del océano lo podemos trasladar y compararlo con nosotros. Es increíble, me emociona lo que sigue ahora. La perla, cuentan los biólogos que al introducirse una pequeña, una minúscula basurita o un grano de arena, se introduce dentro de la ostra, esto produce un proceso infeccioso. ¿Qué pasa con nosotros cuando hay una infección? En nosotros el sistema inmune, enseguida que se activa por el agente extraño que está en el cuerpo, empieza a defender. Entonces empieza a mandar esos soldaditos que nos enseñaban en la escuela, que son los encargados de combatir, los glóbulos blancos, empiezan a actuar en pos de vencer esa infección y de detenerla. Bueno, en la ostra pasa lo siguiente. Este granito de arena que entra produce una infección y ese proceso infeccioso activa el sistema inmune de la ostra que empieza a combatirla. ¿Y saben cómo combate la infección, esa basurita? La ostra empieza a segregar una sustancia que se llama nácar y esa sustancia nácar empieza a envolverla, el granito de arena, esa basurita, y empieza a darle capas y capas y capas de nácar con tal de mantener a la ostra a salvo de ese agente extraño. De esa forma se forma la perla. Fíjense, proceso infeccioso, algo malo que entró y generó una reacción en ese molusco para que ese proceso infeccioso se detenga. Y trasladémoslo a nuestra vida, hermanos, trasladémoslo a la iglesia, a la iglesia como perla preciosa de Dios, quien Él buscó, quien Él encontró, quien Él halló y quien Él compró. La iglesia, y nosotros somos parte de la iglesia, nosotros conformamos la iglesia de Cristo, pasamos por un proceso infeccioso en nuestras vidas, que fue el pecado. El pecado comenzó a destruir nuestra vida, el pecado comenzó a infectar la vida de cada uno de nosotros y era necesario que algo sucediera en nuestra vida. Era necesario que en nuestras vidas el nácar comenzara a surgir efecto, comenzara a protegernos, a limpiarnos de esa infección, de ese pecado, y nos diera una condición diferente. Entonces es ahí donde entra el sacrificio del Señor Jesús, donde su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, donde su sangre preciosa nos lava como ese nácar que cubre la infección, cubre ese granito de arena que produjo la infección en la ostra. Bueno, la sangre de Cristo cubre nuestro pecado
nos lava ese pecado. Y fíjense, o sea, porque está también referida en la palabra de Dios. La sangre cubriéndonos hace que Dios nos vea como perlas, hace que Dios nos vea con un valor tan grande, porque es la sangre de Cristo la que cubrió nuestros pecados. Ese valor tan grande que tiene la perla y que dice la palabra de Dios, donde hay alguien que dejó todo y vendió todo por esa perla, ese valor tan grande es como nos ve Dios a nosotros. Es como ve Dios a cada uno de los hijos, a cada una de las personas que aún todavía no la aceptaron. Él la ve con ese valor. Él no ve a Matías y mira todo lo malo que es Matías. Él ve a Matías y mira todo lo bueno que quiere hacer con Matías. Él todo lo malo no lo ve. Él lo tiene a un costado, pero piensa en todo lo bueno que quiere hacer con Matías, en todo lo bueno que puede hacer la sangre de Cristo en Matías. Y así con cada uno de nosotros, Él nos mira como perlas preciosas. Es un privilegio que podamos leer esto y conocer de que Dios nos mira de esa forma. Entonces el mercader es el Señor Jesucristo, quien nos busca, quien nos ve como perlas preciosas. Esta perla que se fue formando, dice la ciencia, ¿no?, que una cosa comparada con las demás gemas, las demás piedras preciosas, como diamantes, rubíes, esas cosas. Fíjense, los rubíes son, o los diamantes son esmerilados, son tratados para que valgan más. Vos saben, la perla preciosa, la perla que se produce en la ostra, así como sale de la ostra íntegra, es valiosa. Dicen que es una perla que no se puede partir, que si uno intenta partirla para generar más ganancia y decir, bueno, de una perla la parto al medio y vendo dos, dice que pierde valor, deja de tener esa condición de perla, de esa condición de piedra preciosa al partirse, porque dice que cada capa que la va conformando de nácar durante ese proceso infeccioso, cuanto más tiempo pasa, más capa, o sea, la perla sigue, la ostra sigue cubriéndola todo el tiempo de su vida, hasta que es encontrada y es retirada esa perla. Entonces dice que cuanto más tiempo pase, la perla más cubierta está, más grande es y más valiosa es. Hay una historia que de un mercader, pero es una historia verdadera, que se da en el Golfo Pérsico, que es donde se crían este tipo de moluscos para obtener las perlas. Dicen que una persona que era buscador de perlas fallece en el intento de rescatar una perla, que luego la encontraron, la pudieron sacar. Dicen que pesaba más de 10 libras. El hombre este, en el afán de encontrarla, de tenerla, de adquirirla, dio todo realmente, dio su vida. Murió intentando rescatar esta perla preciosa. Y eso es lo que pasó con vos y conmigo. El Señor Jesús, intentando sacarte de donde estabas, intentando darte una vida nueva, entregó todo lo que tenía, dejó la condición de Dios, dejó el lugar que tenía al lado de su Padre en el cielo para estar con vos, para mostrarte cuál era el camino a seguir y para morir en esa cruz donde entregó su vida por cada uno de nosotros. Entonces la perla representa a la iglesia. La perla nos representa a cada uno de nosotros en esa condición de pecadores, imposibilitados de llegar a Dios, pero Dios queriendo alcanzarte y mandando a este mercader, al Señor Jesús, a entregarlo todo en pos de rescatar esa perla. Vamos a buscar Lucas, capítulo 19, verso 10, y ya vamos terminando. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios nos está buscando desde el principio, hermanos. Dios, desde un primer momento, está tratando de encontrarnos. Él, en su amor y en su gracia por nosotros, mandó a Cristo y mandó para que Él se hiciera pobre, para que Él se despojara de todo
para que nosotros obtengamos esa salvación. Y déjame decirte que no es casualidad que estés escuchando este mensaje esta mañana. No es casualidad que te estén diciendo de que para Dios vos sos tenés el valor de una perla. No es casualidad de que Dios te esté mostrando en esta mañana que Él está queriendo encontrarse con vos, que Él está queriendo acercarse a vos. Y si vos creías que con alguna forma ibas a encontrarle, si vos creías que tenías algo para darle para que Él te salvara, ahora ya sabés que es al revés. Ahora sabés que ese pensamiento era equivocado. Ahora sabés que Dios es el que está en búsqueda de tu vida, que Dios es el que está con muchas ganas de encontrarte y de salvarte. Ojalá que en esta mañana y que en el resto de los días y que transcurran los años y podamos seguir pensando y transmitiendo esto a aquellos que no lo saben, de que Dios es el mercader que busca perlas preciosas y de que el precio de esa perla preciosa fue la vida de Cristo, fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo muriendo en esa cruz. Tiene que quedar claro esto, tiene que quedar claro de que nada podíamos hacer para ser salvos. Nada había a nuestro alcance. Simplemente vamos a terminar 2 Corintios capítulo 8 verso 9. Alguien que lo lea, por favor. Vamos a terminar con esto que termina de cerrar la forma y la manera en que vamos a obtener la salvación. 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es una clara ilustración del sacrificio de Cristo por nosotros. Nada tenemos, nada somos. Nada podíamos hacer para alcanzar la salvación. Sin embargo, Dios en su misericordia y en su amor planeó, y todo lo que planeó fue esto: mandar a su Hijo, mandar al único, al unigénito, a hacerse hombre, a padecer durante su vida, durante años, el sufrimiento y la agonía que generaba saber que iba a morir por nosotros. El Señor Jesús, como mercader, queriendo buscarte, entregó todo lo que tenía. Entregó su vida y se despojó de su lugar de privilegio. Ojalá que esta mañana podamos pensar en esto y que nos haya servido y hayamos podido entender cuál era realmente el significado de esta parábola, cuál era realmente el propósito de Dios para nuestras vidas. Que podamos irnos contentos y gozosos de la forma en que Dios nos mira, de la forma en que Dios nos ve y cuál es el valor que significamos para Él, la perla de gran precio. Oremos. Bendito Dios, estamos realmente agradecidos y contentos porque a pesar de lo que somos, Tú nos miras con amor, nos miras con misericordia, Padre, y ves en nosotros lo que nadie puede ver, Padre. El hecho de que nos veas como a perlas preciosas, Señor, nos pone en un lugar de privilegio. Y no es porque hayamos hecho algo, Padre, sino porque la sangre de Cristo está en esa cruz todavía, clamando por las vidas que están perdidas, Padre. Clamando por salvar, por seguir recolectando perlas preciosas. El precio máximo de nuestra salvación era la vida de Cristo, Padre. Y sin merecerlo, Padre, te agradecemos porque nos has dado este lugar de privilegios, de hijos tuyos, de herederos de la gracia, Padre, herederos del trono, juntamente con Cristo. Algo que no estaba en nuestros planes y que no merecíamos, Señor. Padre, despídenos en esta mañana y ayúdanos a atesorar, Padre, esta palabra, esta enseñanza de que nada éramos y nada teníamos, Padre. Sin embargo, Tú nos miraste y quisiste acercarnos a Vos, quisiste acercarnos y quitar el pecado, Padre, a través de la muerte del Señor Jesús. Te agradecemos por eso, Señor,
y lo hacemos en el precioso nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Amén.